¿Y bien? El alcalde nos ha autorizado a abrir las esclusas. Hay que hacerlo de forma manual, bajo el agua del puerto. Quizá pueda ayudar. Aún quedan algunos equipos de buceo en el cobertizo al final del malecón. Jamás he buceado. Pero si crees que no pasará nada, lo intentaré. Esto tiene que quedar entre nosotros. Debes saber algo sobre las esclusas. También están ahí para no dejar entrar al monstruo en el puerto. Al menos eso he oído. Pero a esta hora aún no hay riesgo. Ese engendro duerme por el día. ¿Usted cree en el monstruo del lago? Verás, hace 20 años. En realidad no temía a Varanur, ni a las muertes ni la radiación. Eso dice la gente, pero la verdad es que ese maldito monstruo me sacudió como a un chanquete. Estaba al acecho en Varanur, atraído por el hedor de las tumbas. Sus ojos rojos me miraron, señorita Walker. Y eso es algo que nunca se olvida. ¿Dónde hay un traje de buceo? Nos veremos en el cobertizo al final del malecón. Allí debería de haber algo de tu talla. O algo aproximado. Una vez esté bajo el agua, ¿cómo abro las esclusas? Se sujeta con una especie de cerraduras de acero. Solo tira de ellas usando el mecanismo. Bien. Parece un juego de niños. Te veo en el cobertizo al final del malecón. ¡Bien hecho, Kate! Ni yo no lo hubiera hecho mejor. Ah, bueno, si todo está listo, iré a por los Yukols ahora mismo. Mientras tanto, comprobaré que todo esté listo. En cuanto vuelvas aquí con los nómadas, tendremos que zarpar. Genial. Ahora mismo vuelvo. Señorita Kate Walker, ¿encontrar camino para Yukols cruzar Lago Sagrad? Sí, es increíble. Encontré un barco que puede llevarlos a todos y a su manada también. Su capitán, el capitán Obo, nos está esperando en el puerto. Primero deberé esperar a que Kurk, nuestro guía, curase con pierna mágica. Simon Steiner, el relojero de Valsenborg, terminó la prótesis de Kurk y se la llevó a la clínica. Luego se reunirán con nosotros a bordo del Crystal. Entonces Yukols desmantelar campamento entero durante noche. Hoy mucho, mucho trabajo.
¡Buen trabajo! ¡Sublime! Ya vamos teniendo algo. Es solo un pequeño contratiempo. Mientras tengamos a su guía espiritual, los nómadas no irán a ninguna parte. Espero que sepa lo que hace Olga Efimova. El resto de mis hombres tardará unas horas. Costará retener a esos salvajes sin romper cabezas. Y no me gustaría montar un escándalo en Valsenborg. No se preocupe, coronel. Si lo hacemos a mi manera, no vamos a necesitar a sus mercenarios para resolver el problema Yukol. ¡Dios mío! ¿Qué demonios hacen? ¿Qué están haciendo? Cálmese, capitán. Sara prometió enviar a Steiner y a Kurk hacia aquí tan pronto como volviesen de la clínica. Sé que vendrán. No importa si vienen ahora o dentro de una hora. Se suponía que íbamos a salir antes de que anocheciera. Te lo advierto, no meteré mi barco en el lago justo a la hora de la comida del monstruo. Escuche, si le hace sentir mejor, podemos salir al amanecer. Hasta entonces veré cómo se están aclimatando los demás. Usted, intente calmarse. Todo va a salir bien, capitán. ¡Kate! Sara, ¿va todo bien? Es el abuelo. Aún no ha vuelto de la clínica. Ponerle la prótesis a Kurk le tomará más tiempo de lo previsto. Eso pensaba yo también. Pero cuando cogí el funicular para ir a buscarle, vi que la clínica estaba cerrada y custodiada por hombres armados. Ah, esos soldados deben estar con ese coronel que nos persigue. Retienen al abuelo, estoy segura. Tengo que salvarle. Joven Takmun, tenés razón. Señorita Kate Walker, debe volver a clínica a salvar Kurk. ¿Y qué vas a hacer con el abuelo? De ningún modo dejaré a nadie. Señorita Kate Walker, no deber olvidar todo lo que Yukols hacer por ella. Tú también le debes mucho al abuelo. Cálmense, las dos. Les traeré de vuelta, pero necesito que se calmen. Señorita Kate Walker, debe tomar esto. Necesitar ahí arriba. ¿Qué es esto? ¿Y cómo sabe lo que necesito? Espíritus, no solo enviar malas señales. Ahora, señorita Kate Walker, debe ir a clínica. Me voy. Mientras tanto, dígale al capitán que esté listo. Esperemos que no anochezca. Si el coronel y sus hombres están allí, nos tendremos que ir en cuanto vuelva con Kurk. Escucha mi voz, joven Yukol. Escucha la voz de un amigo muy querido. Kurk, tú eres el guía de tu pueblo, el que muestra a sus hermanos Yukols el camino hacia la modernidad y el progreso. Estas migraciones arcaicas que insistís en perpetuar no son otra cosa que ridículos espejismos. Debes regresar por donde viniste con tu gente y hacer que se asienten. Construid casas de verdad, escuelas y fábricas. La vida nómada no será posible en el mundo del mañana.
Un dispositivo militar. Sara tenía razón. ¿Y si viene la americana, coronel? Si está tan loca como para intentar salvar a ese nómada, neutralizadla sin violencia. La justicia americana la quiere de una sola pieza, si es posible. ¿Y el joven nómada? Efimova se encarga de él. He conocido a mucha gente siendo soldado, coronel. Y he visto cosas. ¿Y qué, sargento? La doctora me pone la piel de gallina. A mí también, soldado. A mí también. Soy la doctora Olga Efimova. Cambio. Corto. ¿Qué sucede, Olga? Reúnase conmigo en la sala de pacientes, coronel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No puedo hablar ahora. Se lo diré cuando llegue. Pero dense prisa. Traiga a sus hombres. Rápido. Espero que no nos esté molestando en vano, doctora Efimova. Señorita Walker, venga rápido. Doctor Samiatin, pero ¿qué está pasando? Es Olga. Trajo a sus amigos soldados a la clínica. Fue después de que Steiner le pusiera la prótesis a Kirk. Los soldados no querían dejarles marchar. Steiner se negó a escucharles. Menudo escándalo. Le dieron una paliza. Y a mi amigo le dio un ataque. Señorita Walker. Estoy aquí, señor Steiner. Intente salvar al joven Kirk. Esa mujer, Olga, es un monstruo. Su enemigo. Y ese coronel... Proteja a los Yukols de esos criminales. Asegúrese de que lleguen a su destino. Cuente conmigo, señor Steiner. Debe esconderse con Steiner. Que no le encuentren los soldados. No quisiera meterle en problemas o que le castiguen cuando me haya ido con Kirk. No se preocupe. Llevaré a Steiner a un pasadizo secreto y cuidaré sus heridas allí. Váyase. Salve a Kirk, señorita. Señorita Walker, su medallón, el corazón, ya sabe, está en muy buen estado y contiene gran cantidad de datos de los autómatas XZ-2000, los más críticos. Debe saber que en ese modelo, corazón e inteligencia se entremezclan, así que recuperar a su amigo Oscar... No debería llevarle mucho tiempo. Yo... Sí, señor Steiner. Por supuesto. Lo recordaré. Kirk. Absolutamente fascinado. Oh, Kirk. Si puedes oírme, por favor, escucha mi voz. Tu tribu te necesita. La migración no podrá suceder sin ti. Oh, eso no es bueno.
Kate Walker, ¿pero qué estás haciendo aquí? Te lo explico después, Kirk. Tenemos que volver junto a la tribu enseguida. Nos esperan para cruzar el lago. No puedo deshacer estas ataduras con las manos. Hay un compartimento a un lado de la cama. Solían usarlo cada vez que me liberaban. Uf, a esa bruja de Olga le faltó tiempo para romper el código. ¿Cómo no? Cogedlos. Gracias por venir a recogerme, Kate Walker. ¿Has visto lo rápido que corro con mi pierna nueva? Sí, Simon Steiner es definitivamente un genio. Hace 3 meses, unos nómadas la encontraron al borde de la muerte en el norte de Siberia. Walker, Kate Walker, nacida en Nueva York, en los Estados Unidos. Tenía pasaporte americano. Apareció en la clínica la semana pasada. Se está recuperando. Está bien. ¿Estás segura, Olga Efimova? Tiene que retenerla hasta que lleguemos. Haré lo que haga falta. Puede contar conmigo, coronel.
No estoy segura de que sea buena idea beber al timón, capitán. No es una gran idea salir a navegar durante la hora de comer del espíritu del lago. ¡De hecho, es una locura! Capitán, por favor, no empiece a hablar de nuevo de ese tal monstruo. ¡Ah! ¡Ese es el monstruo del lago, Dios mío! Nada de eso, capitán. Mire allí. Lo que nos faltaba. ¿Y si lo rodeamos? Eso nos sacará de la ruta a Naodask. Perderíamos mucho tiempo. Será mejor usar los rompehielos del cristal para atravesar el hielo. Baja a la sala de máquinas y prueba a encenderlos. ¿Rompehielos? ¿Pero qué son? Bueno, como su nombre indica, rompen el hielo. Nos permitía operar como un ferry para el parque de atracciones de Varanur incluso cuando el lago estaba helado. Eran buenos tiempos. ¿Y en la sala de máquinas qué hago? Enciende los rompehielos, bájalos al hielo y asegúrate de ajustar la potencia. Si necesitas ayuda, te guiaré desde aquí. No se pase con la botella mientras estoy en la sala de máquinas. Cuento con usted. ¿Qué demonios? ¡Ve a encender los malditos rompehielos en vez de predicar la buena palabra! Ya voy. ¡Y deprisa, por favor! Porque si nos quedamos atascados, seremos como un gusano en un anzuelo para ese monstruo de ahí abajo. ¡Así se hace! Muy bien, capitán. ¿Cuánto nos queda hasta Naodask? Tan solo unas horas, Grumet. ¿Otro iceberg? No. Esta vez vino de popa. Varados. ¡Ay, Dios! Averigüe qué pasa e infórmenos de inmediato. ¿Pero qué? Capitán. ¡Más tarde! A ese bastardo le atraen las luces de guía. ¡Date prisa y apágalas! Tal vez podamos atacar los dos juntos al monstruo. ¿Pero con qué, Dios mío? ¡No quedan balas! ¡Hazme caso, tienes que romper las luces de guía! ¿Y usted? Intentaré arrancar los motores y sacarnos de aquí. ¡Buena suerte!
logramos, capitán. Sí, eso creo. Dios mío, ese maldito bastardo nos hundirá. Creí que si rompíamos las luces de guía nos escaparíamos. Y yo también. Ahora habrá que intentar otra cosa. ¿Qué sugiere? Apaga los motores. Debe ser el ruido el que lo atrae a nosotros. Me encargaré de lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? No te preocupes de eso y muévete. ¡Deprisa! Esos son los motores. Espero que ahora el monstruo nos deje tranquilos. Capitán, ¿qué está haciendo? Una distracción para el monstruo. ¿Qué distracción? ¿De qué habla? Convertiremos este bote en un cebo flotante y luego lo echaremos al agua. Eso debería desviar su atención lejos del cristal. Voy a arreglar el gramófono y tú trae las luces. ¡Rápido! Vamos contracorriente. El bote salvavidas no podrá alejarse. ¡Oh, por Dios! Llevo esperando esto 20 años. ¡Adiós, Kate! ¡Sé que los llevarás a tierra sanos y salvos! Capitán. ¿Me oyes, bastardo? ¡20 años! ¡20 años! ¡Así que venga, vamos! ¡Es hora de que ajustemos cuentas de una vez! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ven si te atreves! ¡Vamos, monstruo! ¡Te está hablando el capitán! ¡Amo! ¿Tienes miedo o qué? ¡Kate Walker! ¡Allí! ¡Agárrese! ¿Tok? ¿Señor Kate Walker mejor? Sí. Creo... ¿Estamos en Naudask? Ah, señor Kate Walk deberá hablar con Kirk. Él delante en barco. Kirk, ¿qué sucede? Varanur, pero...
El ataque del monstruo nos sacó de la ruta. Por eso encallamos aquí. Eso, signo de los espíritus. Ellos querer caravana Yukol seguir camino sagrado como siempre. Migración deber continuar. Espíritu mostrar ruta correcta. Antes de seguir con la ruta, tenemos que encontrar alguna manera de medir cuánta radiación hay por aquí. Si la dosis es demasiado alta, nadie llegará al final del viaje. No es el único problema, Kate Walker. Encallamos frente a la playa y los avestruces están atrapados dentro. Hay que remolcar el cristal para poder abrir las puertas. Nos ocuparemos de eso cuando encuentre la forma de medir la radiactividad. Hasta entonces nadie se mueve del cristal. Aquí aparece indicado el nivel de radiación ambiental. Pero tengo que asegurarme de que toda la zona sea segura. Gafas de radiación. A lo mejor puedo remolcar el cristal usando este tractor. Tan solo tengo que llegar hasta él. Oscar. Qué tonta soy. Oscar no puede ayudarnos. Ya lo sé. Todos los autómatas son iguales. Su medallón, el corazón, ya sabe, está en muy buen estado. Y contiene gran cantidad de datos de los autómatas XZ-2000, los más críticos. Debe saber que en ese modelo, corazón e inteligencia se entremezclan. Así que recuperar a su amigo Oscar no debería llevarle mucho tiempo. Tal vez. Cerrado. ¿Señor Kate Walk, necesitar ayuda? Sí. ¿Puede conectar este cable al cristal? Así podré restablecer la electricidad en el parque. No problema. Vale. Muchas gracias por su ayuda, señor Buruz. Cuerda conectada, muy bien. Pero próxima vez avisar Buruz antes de encender magia. Oh, lo siento mucho, señor Buruz. Bien, señor Kate Walk. No problema. Buruz duro como viejo mamut.
Debería poder remolcar al cristal si lo ato a esta manivela. Lo siento. No hay llave de contacto. Ya veo. El autómata que controlaba el tractor tiene que estar conectado a este alfiler con forma de llave de Vorarlberg para ponerlo en marcha. Es ingenioso. Pero necesito un autómata que funcione. Kurk, ¿qué estás haciendo aquí? Como vi que explorabas la zona sin sufrir ningún daño, autoricé a los Yukons a desembarcar. Tengo que mostrarte algo, Kate Walker. ¿Qué es? ¿Es importante? ¡Venir, señorita Kate Walker, venir! ¿Vale? Debajo de asfalto podrido está el camino sagrado de migración. La señorita Kate Walker debe traer rápidamente avestruces para Yukols poder tomar esta ruta. Escuche, entiendo que respete sus costumbres, pero pasar por aquí sería un completo suicidio para los Yukols. Esa avenida está muy contaminada. Bla, 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 señorita Kate Walker. Son espíritus quien querer. ¿La señorita Kate Walker ver lo que suceder cuando Yukols se oponen a espíritus? Pero... Nuestra chamán es tan terca como un avestruz viejo. ¿Crees que podría haber otra ruta? No sé. De momento, estoy pensando que para remolcar el cristal repararé a un autómata. Cuando pueda, buscaré otro camino. Hasta entonces, permanezcan en las zonas seguras. ¿Vale? Recuerdo estas cerraduras. Se usan para activar todas las invenciones de Hans. Ahora tengo que encontrar la llave adecuada. ¿Qué fue eso? Me pregunto a dónde llevará este... Primera finalista en el concurso de belleza de 1979 del Oblast de Naudask. Eso es todo.